con el diezmo, que prácticamente se ha tornado en una idea más de la teología de la, o sea, de la teología. Teología, eso no es teología. El Señor me reprenda por decir teología de la prosperidad. Es decir, esa falsa enseñanza de la prosperidad. Porque ciertamente hay una verdadera teología de la prosperidad, sí, hay una verdadera enseñanza de la prosperidad, pero no el enfoque que existe hoy dentro de los grupos evangélicos. Es decir, eso no es correcto, eso no existe. Pero a pesar de que hay una mala teología de la prosperidad, sí hay una correcta teología de la prosperidad. Sí es cierto que el Señor desea que seamos prósperos. Y ese deseo está vinculado con el deseo de Él de hacer todo el mundo y a los hombres miembros de su familia, imagen y semejanza de Él, y que el hombre a su vez ejerza el dominio que Dios le ordenó al hombre ejercer. Es decir, eso es parte de el dominio, la prosperidad es parte del dominio. Sin embargo, eso no significa, ¿verdad?, que la prosperidad sea la medida de todas las cosas. Eso es totalmente falso. Y prácticamente los que hacen esta enseñanza de la prosperidad hacen de la prosperidad económica la medida de toda la cristiandad. Otras palabras, un pastor, un miembro de alguna iglesia no es buen cristiano si no es proporcionalmente próspero. Me explico, eso es totalmente falso. Hubieron muchos discípulos del Señor, muchos siervos de Dios en todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que no necesariamente fueron muy prósperos económicamente, pero fueron muy prósperos y fructíferos en muchas otras áreas. Y eso no hace que ellos estén totalmente descalificados. Jeremías fue uno que vivió en pobreza, por ejemplo, y que vivió muchas cárceles, y que inclusive a pesar de todas sus experiencias tan duras, en algún momento llegó a decirle al Señor que ya no le iba a servir, que ya no iba a hablar en nombre de Él. Y luego, en su misma oración, Él está diciendo, ¿qué puedo hacer si tú me atraes con lazos de amor? En otras palabras, eres irresistible, no me puedo resistir a ti. Y no necesariamente por esta falta y carencia de bienes económicos, Jeremías está descalificado como un profeta, al contrario, es uno de los profetas mayores. Amén. Entonces, quiero ahondar en algunos temas. Bueno, ya íbamos a entrar en una parte que es práctica, y yo no les voy a decir cómo ustedes lo van a practicar. Porque hay un principio misionológico que es el principio de la contextualización. Algunos piensan que el cristianismo se sincretizó con el humanismo o con el paganismo de Grecia. Y sí, en muchos aspectos se sincretizó. Por ejemplo, esa dicotomía entre materia y espíritu, ¿ya? Esa visión dualista que tenían los griegos. Al final terminó penetrando dentro de la teología misma y dentro de la fe cristiana de los primeros siglos. Eso es una sincretización. Realmente sí hubo sincretización, ¿no? De Sí, ahí hubo mezcla. sí, una, sí, claro. De la fe cristiana con los presupuestos paganos de los griegos. Sin embargo, el cristianismo tiene otro fenómeno a lo largo de su historia, que es la contextualización, y eso es algo totalmente distinto. Los cristianos fueron redimiendo algunas prácticas que tenían los paganos y las fueron incorporando dentro de su tradición cristiana. Una de las más famosas es la Navidad misma, es decir, el hecho de tener un árbol de Navidad, ponerle adornos al árbol y todo esto es parte de la contextualización de algunas prácticas que tenían los paganos. Algunos vinculan la Navidad misma con el hecho de la adoración al dios Thor,
ya que tenían los hermanos, y el hecho mismo de que San Bonifacio haya puesto el hacha ante ese árbol que se consideraba sagrado, ¿verdad?, por los hermanos. Eso está interesante. Sí, entonces, ¿qué sucedió? O sea, San Bonifacio creía de que para conseguir una verdadera, porque lo que notaba San Bonifacio, este santo, ¿ya? Como usted y yo somos santos, redimidos por la sangre de Cristo, él creía de que realmente para que hubiese una conversión de los pueblos germánicos, tenía que retarse a la deidad de estos pueblos. Es decir, tenía que haber un encuentro de poder entre dos deidades y demostrar que la deidad a la que él representaba, que era Cristo, romper con esas, quebrantar esa idea y esa deidad con la que el pueblo estaba relacionada, identificada. Y encontró que aunque él estaba evangelizando y estaba discipulando y tenía muchos conversos, la gente siempre volvía a las prácticas paganas o sentían ninguna necesidad de separarse o desvincularse de las prácticas paganas y a la vez seguir practicando el cristianismo y seguir siendo discipulados por San Bonifacio. Entonces él tomó la decisión de que este problema hay que cortarlo de raíz. Y dentro de esa religión pagana de los hermanos estaba esa adoración al dios Thor. Y existía este árbol que consideraban sagrado, ¿no? Como parte de su religión y parte de su vinculación a este dios. Y San Bonifacio fue capaz de llevar un hacha y poner el hacha a la raíz del árbol y decir, si Dios, si Thor tiene tanto poder, ya como para proteger este árbol, que sea capaz de quitarme la vida en este momento y impedir que yo lo corte. Y lo cortó. De ahí existe la teoría y muy documentada, de hecho, de que esta tradición de celebrar la Navidad con un árbol es por medio de esa historia, ¿no? En Alemania, en la que ahora es Alemania por San Bonifacio. Hoy yo creo que los cristianos que celebran la Navidad generalmente la celebran con ese árbol. ¿Qué es lo que sucedió entonces en este contexto? ¿Una sincretización con una tradición pagana o una celebración de un triunfo de la cristiandad sobre una tradición pagana? ¿Hubo una mezcla de una creencia pagana o una contextualización de una celebración pagana que a la vez recuerda el triunfo de Cristo sobre Thor? Claro, nosotros vemos las películas, ¿no? de Marvel y vemos a Thor y nos los ponen como un dios victorioso, como que todavía tiene algún tipo de influencia en el mundo. Realmente no tiene ninguna. Fue vencido por San Bonifacio, fue vencido por el Espíritu, por medio de San Bonifacio. Esta deidad. Entonces el cristianismo se ha ido contextualizando. Es decir, esta celebración que tenían de de este árbol, ¿ya?, sagrado, se contextualizó y se trasladó a la cristiandad. Y ahora en la cristiandad se celebra este árbol, ¿verdad? Viene parte, siendo parte de esa celebración de la cristiandad, nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Salvador y de nuestro Redentor, Jesucristo. ¿Por qué estoy hablando esto de la contextualización? Porque es importante entender, y como este ejemplo, por ejemplo, hay muchísimos de contextualización del cristianismo. Eso sería otro tema, ¿no? La contextualización es otro tema muy importante que a mí me gustaría abordarlo con apologetas y principalmente con apologetas presuposicionalistas. Me gustaría hablar de este tema con ellos, para ver cuál es su reacción, ¿no? Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso porque, hermano, y perdón, pero me emociono. Eso es hermoso porque eso demuestra el verdadero dominio de la cristiandad
que lamentablemente hemos perdido, ahora le tenemos miedo a recuperar todas las cosas para el Señor. Sí, interesante, es súper interesante. Es decir, y dentro de la cosmovisión cristiana entendemos que Dios es el creador de todas las naciones, es decir, el creador del hombre y por ende es creador de todas las culturas, de todas las naciones. Y las naciones tienen diferentes expresiones de su religión y de su fe. Y estas naciones, en algún momento de la historia, se desvincularon de la verdad. Por ejemplo, en el libro de historia de Rushduni, creo que se llama Una filosofía de la historia de Rushduni, está la historia en la que él vincula Halloween, la celebración de Halloween, con la celebración mexicana de el Día de Todos los Muertos, el Día de los Muertos. En mi país se celebra el Día de los Muertos, que es una fiesta específica cerca de Halloween. Que tenemos, ¿no? O sea, en Nicaragua existe una fiesta específica de Halloween, es decir, no la tuvieron que copiar de los celtas o de los gringos. Es decir, ya tienen una propia fiesta que se llama la fiesta de los aguizotes, que es en una comunidad indígena, en un lugar que se llama Masaya. Masaya, Masaya, ¿ya? Y es para las mismas fechas, y se celebran las mismas fechas. Rushduni, en ese libro de historia, él dice, y él cita a otro escritor que comenta el libro del Génesis, él dice que lo que se celebra en esas fechas, tanto en Halloween, Día de los Muertos en México, en Nicaragua, los aguizotes, Rushduni no cita los aguizotes, yo soy el que cito los aguizotes, la fiesta del aguizote. Dice Rushduni que es la memoria histórica de los pueblos del diluvio. Es decir, que el hombre, a través de los años y a través de la historia, por generación tras generación, viene transmitiendo que en algún momento hubo una muerte total, rotunda, del hombre. Y lógicamente, a través del tiempo, es como un chisme, ¿verdad? Cuando uno cuesta un chisme, después termina, la historia termina totalmente distinta. Pues hasta el día de hoy, en Nicaragua, esa historia del diluvio ha terminado en el aguizote, en México en el Día de los Muertos, en Irlanda, Inglaterra, toda la zona donde vivían los celtas en Halloween. Es decir, el hombre de alguna manera tiene una conexión, o toda cultura tiene una conexión con la verdad, tiene un punto de conexión con la realidad, con lo que realmente sucedió, pero en algún punto lo tergiversó, se corrompió. Por eso es que cuando Pablo habla en el Areópago, él encuentra un punto de conexión con esa cultura pagana. Él encuentra un punto en el que puede converger con ellos. Y desde ese punto empieza a enseñar y a predicar. Él dice, a ese Dios no conocido que ustedes tienen en este Areópago, de ese Dios yo vengo a hablar. Y ese punto es sumamente importante. Entonces hay puntos en la cultura que son parte, que son redimibles, que pueden ser usados como analogías para demostrar la realidad. ¿Por qué hablo entonces de contextualización? Porque el diezmo es algo que se puede contextualizar también. Y la manera en cómo ustedes lo van a contextualizar no necesariamente tiene que ser como lo contextualizó, por ejemplo, el Concilio de Trento, de los católicos romanos, luego de la Reforma,
lo contextualizaron y lo declararon algo vigente y algo totalmente obligatorio. Ustedes también lo pueden contextualizar. Y eso no es igual a cómo lo van a contextualizar otras comunidades, otras regiones en el mundo. Voy a hablar rápidamente de tres tipos de diezmo. Creo que voy a compartir la Biblia ahora mismo. Eso también, esa contextualización en lo que busca, tiene que ver mucho con la forma de aplicar. Realmente es una aplicación, la aplicación de los principios que nos va a enseñar y nos ha enseñado. Toman diferentes formas porque vivimos, ¿verdad?, diferentes circunstancias, ya sea a través del tiempo y del espacio también. Y del espacio, aquí, la geografía, la cultura, cambia totalmente. Es totalmente distinta. Claro, claro. No es lo mismo entregar el diezmo en una cultura industrializada que entregar el diezmo en una cultura agrícola. Claro. No es lo mismo. Entonces, por lo tanto, en el tiempo es totalmente distinta. Israel ofrendaba, diezmaba en términos agrícolas. En términos entonces industrializados, como en Occidente moderno, no es igual. Y se puede contextualizar, y aunque esté contextualizado, se sigue cumpliendo la ley de Dios. Amén. Y de igual manera, una cultura en este mismo momento agrícola en África puede hacerlo, seguirlo haciendo agrícolamente. Y está contextualizado a su cultura, a su ambiente, a su entorno. Y seguirán cumpliendo igual la ley de Dios, como lo hace un occidental. Eso es importante, la contextualización. Porque cuando nosotros queremos, cuando no tenemos en cuenta la contextualización, generalmente lo que hacemos es imponer nuestra cultura occidental a otro pueblo. Y si estamos entonces abiertos a que los pueblos son totalmente libres de elegir cuáles son sus decisiones que como pueblo, que como etnia, que como una tribu van a tomar, entonces nosotros no podemos llegar a imponerlas. Lógicamente ellos van a ver muchos avances en nosotros y lógicamente ellos van a querer copiar estas cosas de nosotros. Pero hay muchas cosas de ellos que nosotros tenemos que aprender. Amén, exactamente, amén, amén. El mismo Abraham, el primer diezmo, el que hemos tomado como ejemplo en estas lecciones, eso fue un botín de guerra. Yo dudo mucho que hoy en día en la iglesia se hable de ir a masacrar a un vecino para entonces darle los diezmos al Señor. O sea, eso sería ridículo, ¿no? Una mala aplicación. Así que, pero ¿cómo sería una buena aplicación entonces de ese contexto? Una buena aplicación es que nosotros tenemos que ejercer dominio, ¿verdad? Y con las cosas que el Señor nos da, producir y darle al Señor el 10%, pero para ¿cómo se llama? Bueno, no voy a seguir porque creo que me adelanto, ¿verdad? Pero está muy bien lo que acaba de decir, porque si Abraham tomó el diezmo haciendo justicia, liberando a su sobrino Lot, y de esa victoria Dios le dio el diezmo, entonces nosotros debemos hacer diezmo por la justicia que se imparte en las naciones, que es Dios mismo el que imparte esa justicia. Y es Dios mismo quien nos da la victoria en frente del enemigo, que tiene dominio en el mundo. No podemos decir que el enemigo no tiene dominio en el mundo. El punto es que a nosotros se nos ha dado la misión de ejercer ese dominio de tal manera que lo expulsamos de los lugares y de los territorios y de la gente en la que tiene dominio. Y por esa victoria es un principio bíblico para diezmar, es decir, la victoria por la victoria que el Señor nos da. Vamos a entrar entonces en el primer diezmo, ya que se le daba a los levitas. Este diezmo está relacionado con el financiamiento del servicio en el templo, en el tabernáculo, y lo vamos a leer en Números capítulo 28, versículo 21.
Números 18, capítulo 21. ¿Ya? Dice Números 18, 20. ¿Lo están leyendo o lo tengo que compartir? Tengo que compartir pantalla, ¿no? No, si quiere leerlo, hermano, lo escuchamos. Por lo menos yo estoy bien. Hermano, lo estoy viendo de cabeza. No sé qué sucede, hermano mío. Ah, sí. Déjame volver. A ver. Creo que puedo compartir pantalla. Lizord. Compartir. Esta aplicación es una belleza, Dios mío. Lo están viendo ahora, ¿no? ¿Estoy de cabeza todavía? Sí, hermano, creo que tiene bloqueado usted su... Ahí, qué raro, yo lo veo bien. Cuando lo... Qué raro. Bueno, así dejemos, no importa. Nada más que en el video usted va a salir de cabeza. ¿Usted lo ve bien, hermano Gerardo, el hermano? ¿Lo ve de cabeza también? Sí, lo veo derechito. ¿Lo ve derechito? Ah, bueno, pues tal vez soy yo. Quiero ver, fijar el video. Bueno, entonces dice el número 18:20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu padre y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, bueno, como vamos a ver tres tipos de diezmos y ustedes quieren aprender cómo aplicar estos tres tipos de diezmos a la realidad que hoy existe en la iglesia, a la realidad que hoy existe en el mundo, tenemos que entonces leer los tres tipos de diezmos bíblicos, porque hay tres. No es uno, son tres. ¿Y cómo lo aplicamos hoy? El primero está relacionado con el sacerdocio levítico. Yo les había enseñado que la primera mención del diezmo está relacionada con Abraham, es decir, antes de la ley. Y es Abraham el que entrega voluntariamente diezmos después de haber obtenido una victoria. Él se encuentra con Melquisedec, quien le sale a su encuentro. Bendice entonces Melquisedec a Dios. Bendice a Dios por haberle otorgado la victoria a Abraham, y Abraham entrega los diezmos de todo. En otras palabras, el diezmo está relacionado con la victoria que Dios nos da sobre nuestros enemigos. Note bien que Melquisedec no le pide el diezmo. Le dice: bueno, el Señor ya te bendijo, el Señor ya te dio la victoria sobre sus enemigos, ahora soltá. Es interesante que quien otorga el diezmo voluntariamente es Abraham. ¿Qué significa eso? ¿Que nosotros no vamos a enseñar sobre el diezmo? No significa eso. Claro que vamos a enseñar sobre el diezmo, pero vamos a enseñarle a la gente que ellos tienen que aprender a dar el diezmo porque ellos reconocen la victoria que Dios les ha dado en sus vidas sobre sus enemigos. Es decir, si alguien va a dar el diezmo, lo va a dar con el espíritu que tenía Abraham, no con el espíritu que tienen hoy la gente, los líderes modernos, de pedir el diezmo porque saben
de que hay un principio bíblico que es para su sostenimiento, como el caso del primer diezmo. Porque hay tres, los que quieren defender el diezmo, entonces, porque es parte del financiamiento del reino y es parte del financiamiento de su ministerio, no reconocen que hay dos diezmos más en las escrituras. Entonces se quedan con todo y eso no es parte para ellos. Ellos están siendo infieles. Pero sí es cierto que este primer diezmo estaba relacionado con el sacerdocio y el ministerio en el tabernáculo. Entonces la segunda mención, que es lo que queríamos hablar, o sea, ahorita me estoy lanzando las trancas porque ustedes quieren hablar de práctica. Pero igual no me deja el Señor hablar de práctica si no hablamos de la segunda mención. Y la segunda mención del diezmo es con Jacob. Porque si bien la primera fue con Abraham, fue algo voluntario, la segunda es Jacob. Y Jacob dice, si tú me bendices, yo te serviré y te daré los diezmos de todo. Y es en Jacob que tiene 12 hijos, de los cuales uno de ellos es Leví, del cual Dios escogió el sacerdocio, quien es el autorizado para ser, para recibir los diezmos. Entonces, la segunda mención del diezmo está relacionada con Jacob, quien conecta a Leví. Es decir, que por medio de la ley se establece ahora el diezmo, ya no como algo completamente voluntario como en el caso de Abraham, sino que Dios lo establece como ley por parte como... perdón, que se me ha descargado esto. El teléfono, hermano. Sí, la computadora. Permítame un segundo, voy a buscar el cargador. No, 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 pues. David, ¿qué estás haciendo? Muy bien. Entonces, la segunda mención del diezmo está vinculada a Jacob y por ende vinculada a Leví. En Leví encontramos entonces el uso del primer diezmo. El uso del primer diezmo es entonces ciertamente para el sostenimiento del sacerdocio en el tabernáculo. Noten algo importante, que los sacerdotes no tenían heredad en la tierra. Era un total y absoluto servicio a Dios en el templo. Entonces le dice, yo no les he dado heredad, su heredad soy yo. Dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Este principio de ser apartado el pueblo de Leví para servir dentro del tabernáculo está vinculado con las primicias. ¿Ya? Las primicias, cada levita representaba la primicia de todo el pueblo. Y el diezmo mismo, por eso está relacionado con la primicia. Lo primero de mi producción, lo primero de lo que me produce mi tierra, lo que me produce mi trabajo, es otorgado al Señor. Eso es parte de la misma filosofía, del mismo principio del diezmo. Lo primero que yo obtengo es lo primero que entrego a Dios. ¿Ya? Entonces,
los levitas mismos representaban esas primicias del pueblo. Tanto así que era necesario otorgarle tu primogénito a Dios. Eso era por ley. Y yo veo ahora dos bellezas ahí que están ahí. Mi belleza que está pegando gritos aquí. Por ley, ellos le pertenecían a Dios. Y Dios, dentro de todo su ordenamiento, establece que los levitas serían los que redimían a esos primogénitos. El principio es que lo primero que tú produces, eso le pertenece a Dios. Eso es parte de todo el principio del diezmo y toda la filosofía y todos los principios teológicos bíblicos que están detrás del diezmo. Entonces, como estos primogénitos estaban redimidos por los levitas, eran entonces los levitas los que se encargaban de servir a Dios. Y estos, para su sostenimiento, eran los encargados de recibir el diezmo. Y eran, entonces, este diezmo era el que se daba a los levitas, ¿ya? Quien a su vez ellos entregaban el diezmo de ellos, de los levitas, a los sacerdotes. Si seguimos leyendo ahí en 26, 24. Quiero ver aquí 26. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, ¿los levitas serán administradores del diezmo? Sí. ¿Cuál era el principio? El principio de el diezmo a los levitas es que los levitas eran los redentores de los primogénitos del pueblo. Ahora, hay otro punto interesante aquí también que hay que recordar, que cuando el pueblo está fornicando con el becerro de oro que le había hecho Aarón, Moisés llega enojado, quiebra las tablas, porque el quebrar las tablas es el pacto se ha roto. Ustedes han roto el pacto. Ustedes eran pueblo del Señor, escogido. Ustedes invalidaron este pacto. Dios era su rey, Dios era su Dios. Él los sacó de Egipto. Ahora voy a quebrar estas tablas porque el pacto está roto. Ustedes están adorando a otro Dios. Y él dice, Moisés, los que estén con Jehová, vengan conmigo. Y los únicos que siguieron a Moisés fueron la tribu de Leví. Eso está en la Biblia. Ellos entonces son los únicos que se... ¿Y cuál era el pacto, hermano? Me seréis un especial tesoro en la tierra. Un reino de sacerdotes. O sea, que el pacto era que todo el pueblo de Israel iba a ser sacerdote. Real sacerdocio. Reyes y sacerdotes. Luego de esa fornicación del pueblo con él, solo Leví, solo la tribu de Leví estuvo con Jehová y solo ellos fueron tras Moisés. En otras palabras, ¿quiénes van a ser los únicos que van a ser sacerdotes? Ellos, evidentemente. Eso está en el libro de Éxodo. Si lo quieren revisar, lo podemos revisar. No tenemos mucho tiempo. Y en segundo lugar, entonces estos levitas se convirtieron en los redentores de los primogénitos del pueblo. ¿Y por qué los levitas? ¿Y por qué no otro? ¿Y por qué Dios estaba exigiendo el primogénito? ¿Y por qué no les exigía el primogénito de los levitas? Pero es que de los levitas no exigía el primogénito, los exigía a todos. Todos eran su
pueblo, todos eran sus siervos, sus ministros. Pero eso no era lo que Dios esperaba de todo el pueblo, no solo de Leví. Lo esperaba de Benjamín, lo esperaba de Zabulón, lo esperaba de Judá, de toditos. Pero el pueblo fue infiel. Este punto es sumamente importante. Leví obtiene, o el favor de Dios está con Leví por esas, todos esos puntos cruciales que podemos ver en la historia bíblica. Entonces dice Dios a Leví: cuando toméis de los hijos de Israel el diezmo que os he dado por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. En otras palabras, ellos sí recibían el diezmo, pero debían apartar el diezmo de los diezmos. ¿Ya? Y dice: se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Se contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. ¿Cuál era y cuál lagar? Si ellos no tenían heredad, no tenían tierra para qué cultivar. Pues claro, se les iba a contar ese diezmo como parte de su ofrenda como grano y de la era como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrendas a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda al sacerdote Aarón. Entonces Aarón recibía de ese diezmo el diezmo de los diezmos de los Leví. Permítame un segundo, por favor. Ok, entonces ¿qué pasó? ¿Vení? Bueno, entonces los diezmos eran para toda la tribu de Leví. Aarón era un sacerdote, o era el sumo sacerdote, que venía de la tribu de Leví. Y todos los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón. O sea, que en última instancia eran descendientes de Leví, pero necesariamente tenían que ser descendientes de Aarón, los sumos sacerdotes. Entonces, aquí vemos un principio sumamente importante, que creo que las iglesias protestantes, las evangélicas principalmente, creo que lo tienen de alguna manera correcta, que es el hecho, el principio de que en una denominación, por ejemplo, los diezmos del pueblo se los recibe un pastor específico y los diezmos de ese pastor los recibe un obispo o un presbítero. Eso es algo, un principio que es correcto. Precisamente están siguiendo este pasaje para justificar lo que están haciendo. Pero noten qué interesante. ¿Quiénes recibían los diezmos en este pasaje? Porque a los levitas se ha dado por heredad el diezmo de los hijos de Israel. ¿Lo dice en plural o en singular? Perdón, hermano, tengo ruido, no, por eso no puedo contestar. Sí. Bueno, ahí evidentemente lo dice en plural. Es decir, los levitas, plural, han sido, ¿verdad?, los que Dios ha escogido por heredad, para recibir la heredad, los diezmos.
Esto es sumamente importante. Los levitas tenían todo un sistema para servir en el templo, en los cuales se distribuían por turnos. Claro, porque eran tantos que no podían servir todos al mismo tiempo dentro del templo. Por eso se distribuían en turnos. O sea, que eran grupos de levitas. Cuando vino el segundo, el tabernáculo de David, David los distribuyó de tal manera que sirviesen como ejecutores de música, ejecutores de instrumentos musicales, y eran parte de el servicio en el tabernáculo de David. Y lo hacían por turnos. Pero la costumbre que ahora tenemos es que el diezmo se le entrega al pastor. ¿Y el pastor es solo? ¿O necesita otra gente para servir? ¿Y si hay Necesita un gente para consejo de servir. ancianos? ¿Los ancianos le entregan solo a uno el diezmo? El principio es entregarle al cuerpo de los levitas ese diezmo. Y entre el cuerpo de levitas, es decir, dentro de un colectivo de levitas, se entrega y se distribuye y se administra el diezmo. Y eso es un principio que se viola completamente el día de hoy en las iglesias. Es decir, hoy tenemos ministros de alabanza, todos aquellos que tocan música, tenemos maestros de escuelas dominicales, ¿verdad? Que son parte de la enseñanza de hoy, que no sé cuán efectiva es la enseñanza. Pero sí, así se ha distribuido hoy la enseñanza y puede haber muchísimas maneras de organizar la enseñanza. Okay, entonces tenemos ministros de alabanza, tenemos maestros de escuela dominical de niños, tenemos, okay, si tenemos un ministerio que trabaja con ancianos o que trabaja con presos, con privados de libertad. Tenemos otros ministerios que van a los hospitales. Toda esa gente sirve al Señor igual que el pastor. ¿Y por qué el diezmo solo va al pastor? Si el principio aquí es a todo el cuerpo de levitas. Y ese es un error rotundo que se comete hoy. Que el diezmo es para el pastor. Eso no es así. El diezmo no era solo para Aarón. El diezmo era para todos los levitas. Y todos los levitas diezmaban de ese diezmo y se lo entregaban al sumo sacerdote, que era Aarón. Pero hoy tenemos a pastores que tienen un montón de gente trabajando con ellos, que sin ellos no son nada. Y cuando se trata de financiar el reino y se trata de financiar el servicio a Dios, parece que solo el de ellos tiene valor. Solo el servicio de ellos tiene valor. ¿Y el servicio de los demás? ¿Dónde está la justicia en la implementación del diezmo hoy? Yo la veo ausente Ausente. en la iglesia moderna. Y se justifica de diferentes formas, me imagino. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Bueno, me imagino que se tiene que haber justificaciones para esto. Por ejemplo, pues que ya eso no es así, o no sé, deben haber inventos para eso. Pero si nos ponemos a tema de que esto ya no es así, entonces tenemos en principio tenemos un argumento dispensacionalista. Claro, Entonces, claro. entonces, si tenemos un principio dispensacionalista, que esto ya no es así, que esto es solo a nosotros, entonces que nos muestren cómo es cierto ese dispensacionalismo. Y si el dispensacionalismo es cierto, entonces que nos muestren cómo es cierto que el diezmo sigue vigente, porque si desde ahí te agarras, pues otros te pueden decir, entonces, que realmente el diezmo no está vigente y es que ni a vos te tengo que dar, ni a ti, pues, es decir, ni a otros ni a ti.
Pero el principio acá está en la, básicamente en el servicio a Dios. Todos los levitas servían a Dios por turnos y todo servía para la sostenimiento de ellos. Pablo tiene un pasaje muy interesante con respecto a esto. Pablo dice, lo voy a buscar aquí. Esto en el Nuevo Testamento. A ver. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Pablo, es claro, dejemos de espiritualizar este punto. No lo vamos a espiritualizar el diezmo. El diezmo sirve para sostener a los siervos de Dios. Y eso es así. Y ahí no lo vamos a, o sea, no, aunque tratemos de buscarlo de otra manera, es que así es. En parte, es para el sostenimiento de aquellos que están trabajando en la obra del ministerio. Y Pablo es claro, es decir, si Dios dice que no le vas a poner bozal, pues que trilla, lo dice por nosotros, así es, dice Pablo, ¿no? Y qué gran cosa que nosotros sembremos, cosechemos de ustedes lo material si hemos sembrado en vosotros lo espiritual. Las palabras no se anden fijando en eso. Y Pablo lo dice en un contexto, en una carta, en Corintios, en la cual él dice, yo he trabajado con mis manos para evitar ser carga de ustedes. En otras palabras, Pablo fue más allá. A pesar de que él tenía derecho a recibir ese sostenimiento de parte de aquellos en los que estaba cosechando, él decidía trabajar con sus manos para no ser de carga a los hermanos. Y dice Pablo, nadie me privará de esta mi gloria. O sea que Pablo considera una gloria para él no recibir el sostenimiento cuando él tiene derecho de hacerlo para enseñarle a los hermanos a trabajar. Lo mismo le dice la carta de Tesalonicenses cuando él aborda el tema del trabajo. Dice nadie, el que no trabaja, que no coma. Porque les está enseñando el tema del trabajo. Pero Pablo no puede quedarse ahí. Pablo no puede quedarse simplemente con el hecho de que esta es mi gloria y nadie me la quita. Él sabe que es necesario que ellos aprendan a dar. Y él dice, si les digo a ustedes esto, no es porque yo les esté pidiendo, en otras palabras. Se lo digo para que ustedes acumulen bendición. Acumulen cuentas a su favor. Es más, lo vamos a buscar ese pasaje. Creo que es acumuléis la palabra. No recuerdo exactamente las palabras de Pablo. Cuenta. Aquí está, la carta de los filipenses, cree. Le dice a los filipenses que casualmente la iglesia de Filipo se convierte en una de las iglesias que más ofrenda y sostiene el ministerio de Pablo. Dice, vamos a leer todo este pasaje. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Otras palabras dice, yo me alegro de que ustedes al final pudieron enviarme algo, porque yo sé
que no es porque ustedes no querían enviármelo, sino porque le faltó la manera en cómo hacerlo. No lo digo porque tenga escasez, dice Pablo, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí, hermanos, hay una enseñanza para los dos ámbitos, es decir, hay una enseñanza para el ministro y hay una enseñanza para los discípulos. Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En otras palabras, el pastor, el presbítero, aquel anciano, aquel líder, aquel diácono, no anda viendo cómo sacar. Es decir, él simplemente está conforme con lo que Dios ha decidido darle en el momento, con aquello que Dios ha decidido que sea su fruto en medio de todo su trabajo y en toda su producción. Aquí hay entonces dos enseñanzas, tanto para el pueblo como para el ministro. Al pueblo le dice, me gozo en el Señor de que vosotros al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, Pablo se alegra de que el pueblo esté ministrando y esté financiando el ministerio de Pablo y el servicio de Pablo. Pero Pablo deja claro que no lo hace porque él esté esperando de que ellos le den. Es decir, aquí hay dos personas, hay dos facciones, hay dos lados que hay que analizar. Y hay mucho que aprender. Sé vivir humildemente, dice Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Esto es una enseñanza a los que son ministros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa palabra que repiten los evangélicos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dicen. Se les olvida que está relacionada a eso. Se les olvida que está relacionada al hambre y a la escasez. Y no en el gimnasio. Claro. Ellos lo relacionan a la victoria, a la prosperidad. Pablo no lo está usando en ese contexto. Lo está usando en el contexto en el que él está carente. Todo lo puedo. Yo puedo vivir contentamente teniendo poco y teniendo hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, esa palabra no es para animarte a tener más. Esa palabra es para contentarte, aprender a contentarte teniendo poco. ¿Ya? Sin embargo, bien hicisteis. Y aquí viene la enseñanza a el pueblo. La primera parte fue una enseñanza a los ministros, ¿verdad? La segunda parte es una enseñanza al pueblo. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Sí? ¿Cuántas cartas escribió Pablo, hermanos? Escribió muchas cartas que van dirigidas a las diferentes iglesias a las que él fundó. Y en esta carta dice que solo ellos fueron los únicos que participaron en la razón de dar y recibir. Es triste. Pablo lo hacía también para enseñarle a ellos. De hecho, en la carta de Corintios, él dice que él no recibió ningún tipo de ganancia para que ellos aprendieran de él a no ser carga de ellos y para que no hablaran mal de él, que al final terminaron hablando mal de él. Es decir, la iglesia de Corinto fue una de las iglesias más conflictivas que tuvo el apóstol. Dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, dice Pablo. Y esto es sumamente importante. Por eso es que cuando vamos a hablar de este primer diezmo, Samuel y José, cuando vamos a hablar de este primer diezmo,
tenemos que dejarle claro a los demás. Como dice Pablo aquí, no es que busque dádivas. Yo no es que busque reales de ustedes, hermano. En otras palabras, yo no es que busque plata de ustedes. Pero Pablo es claro y directo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es sumamente importante este tema, porque la ofrenda voluntaria es parte del dominio también. Y es parte del diezmo, como lo hablamos en la primera fase. El diezmo es entregado como parte del botín de guerra, el botín de la victoria de la guerra. Entonces es parte del dominio que nosotros ejercemos en el mundo. Y ese es el principio del diezmo, es parte de ese fruto que el Señor nos permite por medio de nuestro quehacer y por medio del dominio que estamos ejerciendo. Entonces, en otras palabras, como dice Pablo, yo no es que les estoy pidiendo limosna, mi hermano. Ustedes a mí no me van a hacer ningún favor. Pablo, de hecho, lo reconoce como su gloria, no recibir nada a cambio. Pero todo lo he recibido, y aquí la humildad de Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Otro pasaje que le fascina a los evangélicos. Ay, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Es cierto, el Señor nos va a suplir conforme a sus riquezas. Pero Pablo otorga esa bendición en la medida en que el pueblo de Filipo y la iglesia de Filipo participa con él en la tribulación de su ministerio. Tanta tribulación que Pablo dice, yo estoy hecho a vivir en hambre, como en escasez, como en abundancia. En otras palabras, no hay escapatoria. Este pasaje ciertamente es para el sostenimiento de los ministros. Pero ministros no es solo el pastor. ¿Qué hay de los ministros de alabanza? ¿Qué hay de los ministros de las cárceles? ¿Qué hay de los que limpian la iglesia, el templo, la reunión, el edificio donde se reúnen? ¿Qué hay de todos esos hermanos que sirven de alguna manera? También son entonces ministros de Dios que están supuestos a recibir esto. Y el pastor que no les da esa parte de ese diezmo es como aquel necio que le pone bozal al buey que trilla. A Dios Padre, nuestro Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es una bendición de Pablo al que da. Entonces ese es el primer diezmo. Está vinculado entonces al servicio. Está vinculado entonces al ministerio de Dios. Y vamos a entrar en el segundo diezmo rápidamente, porque el tercero creo que no lo vamos a abordar. ¿Ya? Que es Deuteronomio capítulo 12, versículo 26. Ok, versículo 26. Capítulo 12. 26. Así que lo que estuvimos estudiando es el principio de la segunda mención. Claro, porque la segunda Jacob, mención está vinculado a Jacob. Claro, y en Jacob él dice que si tú me bendices, yo te daré los diezmos de todo. Está vinculado ya a la bendición. Ya no está vinculado tanto a la victoria sobre sus enemigos, sino a una bendición, porque Jacob sale sin nada de su casa y sale a buscar un nuevo rumbo, a buscar un refugio donde su familia, porque su hermano lo venía persiguiendo. Y en este caso, Jacob no es que le pide, quiero derrotar a Esaú, no, más bien voy huyendo, voy como un extranjero a una tierra que no conozco, con gente que no conozco. Bendíceme y yo te daré los diezmos de todo.
Y así, la siguiente vez que se encuentra el diezmo ya es en Leví, que es un hijo de Jacob. Está vinculado entonces a la bendición, y efectivamente todos los diezmos están vinculados a la bendición agrícola que el Señor les otorgaba en sus cultivos. Entonces el pueblo, a medida que Dios los bendecía en sus cultivos, le entregaban entonces de manera voluntaria, porque obedecían a Dios voluntariamente, al pueblo. Ahora, es interesante que este diezmo no, si es cierto que el pueblo de Leví, los levitas lo recibían, no le da o no le otorga la autoridad de ejecutar, la autoridad ejecutiva, no se le otorga al pueblo de Leví para ejecutar el diezmo. En otras palabras, el diezmo no es que iba a ir el levita a buscarle cuántos billetes tenía en su bolsa el pueblo, ¿verdad? Y lo iba a forzar a dar el diezmo. No. El pueblo ejerce el dominio de su diezmo. Es decir, ellos ejercen el dominio de ese fruto. Y ellos, en una relación ética, entregaban el diezmo en obediencia a Dios. Aquel que no entregaba el diezmo no era ético. En otras palabras, estaba quebrantando el mandamiento. Tan así era que nadie tenía la autoridad para ir a ejecutar ese diezmo, sino solamente el diezmante, que en el libro de Malaquías, cuando Dios le reclama al pueblo que no están diezmando, le dice: me habéis robado. Pero él lo dice de manera personal. Es decir, no es que los levitas, ustedes nos están robando a nosotros, ustedes nos tienen que diezmar. Dios, sino que Dios lo toma de una manera totalmente personal, en primera persona: me han robado. Y vosotros se preguntaréis: ¿en qué? En vuestro diezmo y en vuestras ofrendas. En otras palabras, quien ejecuta entonces el diezmo al final es Dios. ¿Cómo lo ejecuta? Por medio de las maldiciones. Esto es bien importante, hermano, porque esa aclaración, y la quiero repetir tal vez en otro lenguaje, pero es porque tenemos una mentalidad hoy en día bien estatizada. Tenemos una mentalidad en donde pensamos que los requerimientos del Señor todos son en un aspecto positivo, de que si no lo cumple, tiene que haber una agencia que entonces logre ese cumplimiento. Y como estamos tratando el diezmo desde su antigüedad, ¿verdad? Es importante que sepamos eso, porque a diferencia del diezmo, están los impuestos. Y el impuesto de eso pasó ya después. De hecho, no, había uno en la ley, pero era el diezmo. Era una moneda que se daba el templo por los guerreros. Pero vale, no vamos a entrar en eso. Pero los impuestos como tal entran con los reyes. Y eso sí, iba un recaudador a tu puerta, a tocarte la puerta. Mira, dame los chavitos. Pero no el diezmo. El diezmo tenía que ser algo que saliera del corazón del pueblo. Y Dios se encargaría, ¿verdad?, de ejecutar el juicio de él directamente, de quien le había robado y quien no. Sí, hasta la fecha de hoy, el Estado hace eso. ¿Va? Y si no lo das, preso. Bueno, Dios lo hace. Entonces, Dios es capaz de poner en maldición todo un pueblo que no cumple este principio. Creo que nos ha puesto ahí. Sí, claro, está totalmente vigente, porque ya vimos que está vinculado al nuevo pacto, no necesariamente al antiguo pacto. Y Dios hace eso. Por eso existen montones de testimonios que la gente que no diezmaba y empieza a diezmar, empieza a ver una bendición. No precisamente porque estén comprometidos con una persona específica y que esa persona reciba su diezmo, ¿no? Eso es porque Dios mismo es el que ejecuta esa bendición, es el que ejecuta las consecuencias de esa obediencia o no, o de esa obediencia de ese principio pactual. Sumamente importante distinguir. Ahora, el diezmo es un impuesto, es decir, es un impuesto en el que Dios es rey y él establece un impuesto a su pueblo. Qué interesante que ese impuesto es completamente voluntario. Voluntario en el sentido, no es que está mi opción si lo quiero dar o no. O sea, Dios lo manda a darlo. Pero realmente deja en
o sea, a quien dejen autoridad para ejecutar ese diezmo es al diezmante mismo, no a una institución como los levitas para ir a reclamarlo y imponer sanciones si no lo pagas. Es decir, el que hace esas sanciones, el que ejecuta esas sanciones, Dios directamente. ¿Ya? Permiso, hermano, Lester, es como, ¿verdad? Eso me viene a la mente como él mismo quería que se impusiera su ley, que era como que ustedes la tengan okay. grabada en sus corazones, era como que salga de ustedes, que nadie tenga que, ¿verdad? Que nadie tenga que estar repitiéndola, sino que ya ustedes la sepan y la hagan. Ese punto es sumamente importante entonces, ¿ya? Y no hay escapatoria, hermano mío. No tenga miedo a decir que el diezmo es parte del sostenimiento de... Porque es cierto, o sea, es que no hay escapatoria de eso. Quizás para los ministros que, como Pablo, se sostenían a sí mismos y no necesitaban de nadie porque decían, tengo mis manos para trabajar, yo me puedo sostener a mí mismo. Puede ser difícil hablar de este tema, pero Pablo no, si seguimos... las pisadas del apóstol Pablo. Pablo no tuvo vergüenza de decírselos y se los dijo. O sea, que en otras palabras, si estas cosas se les dicen, es para vuestra bendición, no necesariamente por mí. Como dijo el apóstol Pablo, para que abunde fruto en vuestra cuenta. No lo digo porque yo ande buscando dádivas. Sumamente importante, ¿verdad? Por otro lado, ustedes han demostrado con su trabajo, su arduo trabajo en lo que ustedes se dedican, de que no necesariamente están haciendo esto por deseos de ganancias deshonestas, ¿verdad? Sino porque se sienten compelidos por el Espíritu a hacerlo. El segundo diezmo entonces dice que era con respecto a lugares escogidos para celebrar las fiestas, ¿ya? Las fiestas del Señor. Creo que 6 y 7, aquí está. Y llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Está hablando en el contexto de las fiestas, ¿de acuerdo? Ok, dice aquí, a ver. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová tu Dios, que Jehová el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Este ya está hablando de un contexto, hermano, de victoria, es decir, son los estatutos y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que toméis posesión de ella. El aspecto de posesión ya mismo ya revela un aspecto de dominio. Destruiréis enteramente, aquí está el dominio, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros andaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Lo que empezamos a hablar de Thor, ¿verdad? De los pueblos germánicos. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Totalmente, eso es un aspecto de guerra. Como el aspecto de Abraham, ¿verdad? De guerra contra nuestros enemigos. Guerra contra el mal. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y aquí viene lo que quería hablar. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí. Este diezmo entonces se disfruta por parte del diezmante.
Este segundo diezmo, entonces, no se da a levita, según la ley. En el nuevo pacto no se da al ministro, se disfruta por parte del diezmante. Vamos a terminar leyéndolo. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos, que es el diezmo, sino parte del fruto de la obra de las manos del diezmante, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Creo que hay algo aquí al 17 y 18. No, ni comeréis en tus poblaciones. Creo todo esto está vinculado a esa celebración en ese monte o en ese lugar para culto, que Dios al final lo termina estableciendo como las tres fiestas principales: la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que eran las fiestas donde Dios estipuló que se debía adorar en Jerusalén. Eso lo podemos ver, ¿verdad? Cuando Jesús está hablando con la samaritana en el pozo y la samaritana le dice: vosotros los judíos dices que es en Jerusalén que se debe adorar. Nosotros decimos que es en este monte. Ahí se puede ver que la samaritana tiene perfectamente claro que en la ley de Dios los judíos tenían establecido que la celebración de estas tres principales fiestas era en el monte, creo que al final era el monte Sión en Israel, en Jerusalén. Y Dios había estipulado este lugar como el lugar de convocación de la peregrinación de estas principales fiestas. Todo el mundo iba a Jerusalén a disfrutar y a celebrar estas fiestas. En Pentecostés uno puede ver perfectamente que precisamente toda la gente que llega y que escucha en sus propias lenguas lo que los apóstoles están hablando y todos los 120 están hablando en otras lenguas, las entienden porque habían llegado de peregrinaje. Hay un grupo de personas que dice que ellos moraban ahí, ¿ya? Pero básicamente, por el contexto de la fiesta, se entiende de que hay muchos que están llegando precisamente por la peregrinación. Es en este contexto, entonces, que dice Moisés al pueblo: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. No es en tu lugar que vas a comer el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometiereis, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda obra de tus manos. Entonces aquí es donde despierta de nuevo ese concepto de contextualización. ¿Cómo contextualizamos este punto, hermanos? Si entendemos que nuestras fiestas, las fiestas del Señor, son parte de la ley ceremonial y que no necesariamente estamos obligados a vivirlas, a servir. ¿Qué vamos a ir entonces año tras año a Jerusalén? ¿Estamos obligados los cristianos a ir a Jerusalén a celebrar esas fiestas? Evidentemente no. La ley ceremonial está descontinuada. Pero el principio permanece eterno, porque el diezmo permanece eterno. Y si el diezmo entonces, que es el primero que se le otorgaba a los levitas, este segundo también permanece, que es el hecho de que ese diezmo es para el disfrute, el gozo de lo que Dios le ha dado al diezmante. ¿Me están entendiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Puede volver a leer el texto, hermano? El versículo, perdón. ¿Cuál? ¿Cuál verso? El último pasaje, perdón. Sino que delante de Jehová tu Dios lo comerás, las comerás en el lugar que Jehová tu Dios
hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en todas tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda obra de tus manos. Y hace luego un recuerdo del primer diezmo, ¿verdad? Ten cuidado de no desamparar a levita en todos tus días sobre la tierra. Claro, dice que este diezmo es para el disfrute tuyo, pero no te olvides del levita, que ya me entiendes. Pero en este punto, el segundo diezmo, hay un contexto de unas fiestas que el Señor había establecido para el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo aplicamos este diezmo al día de hoy, en el cual la iglesia no está obligada a celebrar las fiestas en Israel, en Jerusalén específicamente? ¿Cómo las aplicamos? Y aquí es donde entra ese contexto, ese principio de contextualización del que yo les estaba hablando. ¿Cómo lo contextualizamos? Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es? Perdón, hermano. Yo tengo una pregunta. Si eso estaba relacionado a las fiestas que también se recibía a los extranjeros también, ¿verdad que sí? Ese es el tercer diezmo al que usted se refiere. Ah, el diezmo está vinculado al disfrute personal del diezmante. Está bien. Entonces, este diezmo es para mi disfrute, este diezmo es para mi refrigerio, es para mi recreo, para mi alegría, para la alegría de lo que, para celebrar lo que Dios me ha dado. En otras palabras, Dios compele al hombre a apartar de la bendición que le ha dado para que la disfrute. Que no todo es trabajo, hermano. No todo es trabajo. No todo es así. Tengo que producir, tengo que producir, tengo que producir. Sí, sí, sí. Hasta la tierra descansa en la ley. Entonces, tú también tienes que disfrutar, tienes que alegrarte, tienes que disfrutar de esa bendición que el Señor te ha dado. Ese es el objetivo del segundo diezmo. Yo me asusto de ver a pastores que creen en el diezmo y que les enseñan a la iglesia de diezmo y que les exigen a diezmar, pero no le veo que les exijan a disfrutar también de lo que Dios les ha dado. No, más bien ellos se quieren quedar ese diezmo para que ellos no lo disfruten y quedárselo ellos. Por eso es importante tener claro los tres tipos de diezmos bíblicos para no caer en este tipo de totalitarismos. ¿Cómo los veo? Los veo como confundidos. Hombre, hermano, yo no abro mi cómodo, tengo un escándalo aquí, tengo visita. Gerardo, ¿cómo lo habías visto de alguna manera? ¿Alguna vez lo habías pensado así? ¿Alguna vez lo habían enseñado así? No. ¿Qué te parece? No es la cara de confundido, es que nunca lo había visto así y lo que pienso es que Dios es bueno, mano. A pesar de algo que nosotros separamos para Él, para su disfrute, o sea, algo que nosotros estamos separando para Él es para que tú mismo lo disfrutes. O sea, él mismo te está mandando para que tú disfrutes todo lo que ha hecho él a tu vida. Y como que es un man, o sea, me está volando la mente. Como que se supone que yo te acostumbro siempre a dar, pero el Dios te está diciendo, sí, me vas a dar, pero vas a disfrutar de eso que me estás dando. Exactamente. En otras palabras, aparte eso, entonces uno va donde él y le dice, aquí está. No, 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 eso, ¿sabe qué? Ahora quédeselo y vaya a disfrutarlo. Exacto. Vaya a disfrutar con su familia. Tenga un tiempo de vacaciones, vaya, saque a su esposa a comer, lleve a sus hijos al parque, disfrútelo. Porque es parte de la bendición que yo le he dado a usted. Y ese diezmo no le gusta a los pastores, ¿verdad? Porque dicen, no, ese diezmo no es santo.
se dio conmigo, no. No es para que ustedes lo Ay, hermano. ¿Ah? ¿No creen ustedes que así es eso? Así que realmente podríamos decir, aunque yo sé que eso lo tocaremos en la próxima también, pero que eso significa que nosotros nosotros como principio no debemos apartar solamente un 10%, sino que hay más que trabajar en la economía doméstica. Completamente. Es decir, cuando uno hace el cálculo del diezmo, uno llega, bueno, algunos teólogos han llegado a la conclusión de que ese diezmo anual en realidad se transforma en un 18.5%, cuando es sumar los tres diezmos, ¿ya? Pero si al fin y al cabo parte de ese diezmo es para tu propio beneficio, para beneficio de otros, para beneficio de los ministros, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y lo hermano, perdón. Sí, dígame. Bueno, no, que eso también indica por el otro lado que no todo es disfrute. Entonces, mucha gente trabaja y, no sé, el 40% es disfrute o lo que sea, ¿verdad? Aunque eso sería algo difícil para una persona trabajadora, pero para una persona que no es trabajadora, normalmente apartaría mucho más para el disfrute. Entonces, es bueno tener también un límite por el otro lado, para no caer en el otro extremo, ¿verdad? Así que... Es que la otra parte es cuando ya la gente es despilfarradora, ¿no? Como el hijo pródigo. Pero ciertamente, hablando del diezmo, el principio del diezmo, este punto es crucial. Una parte del diezmo es para el disfrute del diezmante. Y el otro, como lo vamos a ver, no sé si lo quieren ver, ya que nos dilatamos tanto. Vamos al otro, pues, es decir, ya está. El otro es el diezmo del pobre. Permítanme que aquí... Vamos a hacer ese ejercicio, de hecho, porque eso es contextualizado también, es decir, cuando nosotros hacemos el cálculo del diezmo, podría ser que ese diezmo al final nos represente a nosotros un 18% y algo. Tenemos que hacer ese ejercicio. Luego ustedes lo van a decidir dentro de toda su comunidad. Es decir, es necesario saberlo como para poder de luego... A ver. A ver. ¿Qué pasó? Esta computadora se me está... Debería ser, a lo mejor que tiene que darle un update. No sé qué sucede. ¿Sí? Diecisiete. No se pone.
Ahora ven el capítulo 17. 14. Aquí está. Aquí está. Ya. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere de tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, en lugar de Jehová tu Dios hubiera escogido para poner el nombre de él su nombre, en el nombre de él su nombre, en él su nombre, perdón. Cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, parte del dominio que ejerce el diezmante en decidir en qué se gasta ese diezmo. Vean, darás el dinero por todo lo que deseas. Es decir, uno al final decide lo que por lo que desea cambiarlo o por lo que decide darlo. Wow. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y escuchen, y no desampararás al levita que habite en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de que cada 3 años, este es un diezmo trianual, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, todo el diezmo de tus productos de aquel año, o sea que es un diezmo anual, el diezmo de todo el año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. O sea que es un diezmo trianual, cada 3 años, y se refiere al diezmo de todo un año. Y ese diezmo se ocupa en el deleite de uno, pero el deleite de uno está en la función de alegrarse junto con los pobres. En otras palabras, este diezmo es para que tú te deleites con los huérfanos de tu comunidad, con las viudas de tu comunidad, con los ministros. Es una fiesta con todos. Claro, tú la disfrutas también porque tú comes. El anterior era para ti, para tu familia, para tu deleite, para tú. Este ahora ya no eres tú. Tú te deleitas con los demás. Te deleitas con el levita y te deleitas con los pobres, te deleitas con las viudas, con los huérfanos, con el extranjero. Apartas el diezmo de un año entero, cada 3 años, para otorgarlo a los pobres. Y tú lo puedes hacer de muchas maneras, ¿verdad? O sea, en este contexto está en el contexto de una fiesta. En otras palabras, comían en las fiestas los extranjeros. Pero ¿cómo lo contextualizamos hoy, hermano? Ese es el gran reto que tenemos. ¿Cómo contextualizamos este diezmo el día de hoy? Si tenemos tantos inmigrantes en el mundo, tenemos tanta, si estuviésemos en África con tantos niños, ¿cómo podemos contextualizar estos diezmos? ¿Cómo los aplicamos? Ahora, esto no significa que
que la ofrenda a los pobres solamente tiene que ser cada 3 años. O sea, eso no significa eso. El punto es que el principio del diezmo es que ese diezmo, en vez de otorgárselo a Levita, ese diezmo es para el deleite de los demás. Y eso no significa que no le vas a ofrendar a un pobre durante 3 años porque te toca hasta los 3 años. No, no es así. Es decir, la persona es libre de bendecir a los pobres, pero ese diezmo específico no va a Levita, va para el disfrute y deleite de todos los demás. Entonces, ese es el tercer diezmo que usted me estaba hablando, hermano mío. Sí. ¿Ya? Sí. Y es parte de la bendición. Dice tanto así que un proverbio dice, el que da al pobre, a Dios le presta. O sea, en otras palabras, es decir, darle a un pobre como que le estás prestando. En otras que Dios, decir que, bueno, me quedas debiendo. En otras palabras, este diezmo es precisamente eso. Y Dios está diciendo, bueno, sé liberal con tu prójimo pobre. Sé liberal con el huérfano. Sé liberal con el extranjero. Y yo te voy a bendecir, porque está en mi cuenta. O sea que el diezmo, este diezmo, podríamos decir que si hoy en día queremos ser religiosos y queremos pelear por nuestros derechos, se supone que peleamos por el derecho de ir y hacer una fiesta con todos los que están en aquellas cárceles allí, en los bordes de apresados en las líneas de entre Estado y Estado, y se supone que peleemos por ese derecho de que tenemos que celebrar con esta gente mínimo una vez cada 3 años, hacer una fiesta bien grande, y ese derecho yo nunca he escuchado a ningún obispo, pastor, nada, de decir pelear por ese derecho, hermano. Así es. Imagínese esto en un contexto africano. ¿Cómo representaría celebrar con niños, por lo menos cada 3 años, una gran fiesta de bendición en la que ellos la pasen bien con el huérfano? Porque en este contexto está el huérfano incluido. O el extranjero. En este momento, como usted bien menciona, que tenemos tantos extranjeros en la frontera. Sí. O sea, y yo estoy hablando, como usted dice, esto es lo mínimo, en el sentido de que esto es lo que está estipulado como una exigencia en el Antiguo Testamento, lo cual sabemos que es muy diferente en el Nuevo Pacto, porque realmente todo le pertenece al Señor y nuestra vida es para el reino entero. Pero aún así, si quisiéramos ser estrictos, pues se supone que, pues, ¿verdad?, que nos pongamos bravos y digamos, no, nosotros como cristianos tenemos que hacer esto y nos tienen que dejar. Lo digo en el contexto de que las iglesias hoy en día pelean con el Estado para algunos de sus derechos religiosos, pero ese no es uno de los que está incluido. No es una prioridad. Más bien los pastores están molestos que con el COVID les han cerrado sus iglesias y así ellos no están persiguiendo. Eso es lo que les molesta. Porque están luchando por ese primero diezmo, por ese primer diezmo. Pero se olvidan de que hay otros. Me gustaría profundizar más en todo esto. Vale, perfecto. Podemos entrar a todos los principios de cada uno de estos diezmos para que los podamos aplicar mejor y para que encontremos maneras más adecuadas y efectivas de aplicarlo dentro de nuestros propios contextos. Eso es un reto, hermano, es un reto. ¿Cómo aplicar el por ejemplo, el jubileo? Es un reto. Sí, el jubileo es un reto bien grande. Le doy gracias al Señor que por lo menos Gary North enfrenta eso de frente y nos da unas buenas ideas. Pero aún así hay que admitirlo que no es tan fácil. Sencillo. No es tan sencillo como que, ay, yo sé lo que tengo que hacer. No. Completamente. Aparte de eso, ¿cómo vamos a contar cada 50 años? ¿A partir de dónde? ¿Cuál es nuestra referencia?
Bueno. A mí me encantaba. Vamos a perdonar las deudas cada 7 años. No las perdonamos. Bueno, para eso. Ahora digo yo, ¿verdad? Esto se pone interesante. Para eso tendríamos que admitir que tenemos siervos. ¿Qué tiene? Que existen siervos esclavizados a una deuda. Eso es lo primero que tendríamos como sociedad que admitir. Y no creo que nadie quiera admitir eso, porque eso no le va a convenir a los bancos, no le va a convenir a muchas personas. No claro. Le va a convenir eso. Claro. Sí. No. Entonces, un cambio para eso. Claro. Y nosotros como comunidad es lo que estamos buscando empezar, así que es una aplicación diferente. Porque nosotros como comunidad, ¿verdad? Que estamos haciendo todo esto para comenzar a reconstruir las cosas. Aplicarlo no es tan sencillo porque entre nosotros no puede haber ese tipo de dinámica. O sea, perdón, no puedo decir no puede, sino que entre nosotros normalmente no existen esas dinámicas. Que uh-huh. Siempre son con entidades terceras. Así es. Fuera del pacto. Así es. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? O... Yo quisiera, y si es muy larga la explicación, pues entonces lo dejamos aquí como un misterio y lo tomamos en la próxima como parte de la de seguir hablando y aplicando. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, de los que están, sobre cómo hacemos con el hecho de que todo es del Señor. Y, por ejemplo, siguiendo Hechos 2, ¿verdad? Cuando los que estaban allí en Jerusalén, pues, daban todo a los pies de los apóstoles, ¿sabes? Yo conozco, ¿verdad?, el contexto, pero no sé si ven ahí la dinámica que les quiero traer, de que todo, pero estamos también tratando de ver cómo se aplica esto del diezmo, y, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, ¿cómo teológicamente lo amarramos? ¿Qué le pareció, Gerardo? No había visto, y siempre he tenido dudas sobre el diezmo, siempre he tenido confusión. Y es porque ya entendí, porque siempre me ha dado una cara de la historia de lo que es diezmo y nunca me ha dado, ¿verdad?, lo que es completo. Y hoy he podido, ¿verdad?, ver lo que no solamente es uno, sino que hay varios que el Señor está describiendo y se enfoca, ¿verdad?, en gozo. ¿Verdad? Y gozarse en lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y compartir lo que nos ha dado también. Exactamente. No solamente, no lo veo como que, ok, le estoy dando a las personas que me están dando comida espiritual, así lo veo, pero también Dios me está dando a mí también, que estoy recibiendo, ¿verdad? Y como es, Dios me está dando bendición, pues tú también debes darle a otros que no tienen, porque yo el Señor a través de mí me está dando para que esas personas sean bendecidas también. Como estoy siendo bendecida con las personas que me obviamente ponemos ministro. Así como esas personas me están bendiciendo, pues yo tengo que bendecir a otras. Así yo lo veo como una cadena. Yo sé, vi el big picture ahora y yo entiendo que es como un gozo de cuerpo. Veo como un cuerpo, ¿ves? Estamos cuidándonos como un cuerpo. Y lo vi así. Es como que todos nos estamos ¿cómo se dice esa palabra? Contentando. Complementando. Sí, claro. Entonces, lo que está en el medio es el gozo. Todo es en gozo y genuino. No es como que buscando algo, sino es genuino. Entonces, lo vi así. Entonces, me aclaró muy bien lo que es diezmo. Tenía mucha duda. Pues me alegro muchísimo, hermano, que se sienta bendecido por esto, ¿verdad? Cambia completamente nuestra perspectiva del diezmo cuando nos damos cuenta que también es para el disfrute de tu familia
y que también se aparta el diezmo para los pobres. Es completamente distinto. Uh-huh. Hay mucha gente que dice, ah, bueno, pero el diezmo, ¿por qué se lo dan al pastor y no se lo dan a los pobres con tanta gente necesitada? Tienen razón, en parte no, porque en parte le están negando también al siervo de Dios algo que necesita para su sostenimiento. Eso es parte de, uh-huh. ¿verdad? Pablo fue claro, Pablo decidió trabajar por mucho tiempo para sostenerse él mismo. Luego dice la escritura que llegó un punto en el que él ya se dedicó por completo a la obra del ministerio y a la predicación, ¿no? Y ahí es donde necesitó completamente de, dependió completamente de las ofrendas de la iglesia. Y eso no lo podemos negar, hermano mío. Por eso le decía, este punto es inevitable. Es decir, si vamos a caer mal por esto, lo siento, esta es una realidad. El diezmo en parte, el primer diezmo es precisamente para el sostenimiento de los ministros, es parte para aquellos que están sirviendo al Señor. En aquellas iglesias donde hay ancianos, pues para todos los ancianos, donde hay presbíteros, todos los presbíteros, donde hay diáconos, todos los diáconos, donde es porque el diezmo es un principio en el que todos, como cuerpo, que al final le va a salir 3 pesos a cada uno, bueno, ese no es el problema del Señor, ese es el punto de que todos están cumpliendo con su obligación de brindar el diezmo y al final eso le salió. Y después, como Pablo, buscar cómo trabajar y ya está. No es cuestión de que... Y Pablo, ¿verdad? En su momento se vio compelido a dedicarse por completo a la predicación, ¿ya? Por ejemplo, cuando ya Timoteo regresó, de donde él le había enviado, ya Pablo estaba completamente dedicado a la predicación. Y ahí es donde definitivamente, por completo, dependió de la iglesia. Bueno, hermano, ahí... Así, sí. Hay un punto porque obviamente sabemos que en Cristo que se cumplen todo, ¿verdad? Todo el ministerio completo del sacerdocio y los aspectos de la ley relacionados ¿verdad? Al territorio y el templo y todo eso está cumpliéndose en Cristo. Por ende, no son principios eternos, pero están cumplidos en Cristo. Y aún así, el apóstol Pablo llama la atención a que se haga un uso de un, ¿verdad? De un dinero para quien enseña. Pero en lo que el apóstol Pablo, al hacer esta, ¿verdad? Esta salvedad de que aún así yo estoy trabajando y esto, además de darnos ejemplo, yo creo que también nos está mandando una señal bien interesante que no sé si ustedes la quieran ver, pero y es que realmente esto es para personas que realmente su esfuerzo como maestro, como apóstol, como lo que sea, como ministro, como le quieran llamar, está rindiendo un fruto que vale la pena, porque no esto no es por título, o sea, es porque a los maestros se les estaba pagando, o sea, a estos ministros se les está pagando directamente, se les está dando dinero. Tú no le das dinero a alguien que no está haciendo su trabajo. Y para mí es como revivir eso, que la misma palabra enseña, de que nosotros debemos ser siervos de la gente. O sea, cuando el Señor envió, por ejemplo, a los 70 en Mateo 10, y los envía, ¿verdad?, a predicar, y pasan muchas cosas. Una de las cosas que le dice que no se lleven, ¿verdad?, saco, porque la gente, que se conformen con lo que le van a dar en el camino. O sea, que significaba que cuando estas personas iban a llevar la palabra de Dios y hacer todo lo que iban a hacer para el Señor, la gente iba a retribuirle con dinero. Y eso es interesante porque no es obligatorio, no es que ellos iban como recaudadores de impuestos, ellos iban a servir. Claro, claro. Sí, no sé si enredé más el tema, pero... No, al contrario, eso es parte de el problema que usted está describiendo con mucha gente que dice que prácticamente que cobran, hermano, es que es increíble. Es decir, una cosa es hablar como Pablo habló en Filipenses y otros que prácticamente parece que te están cobrando por el mensaje que acaban de dar,
que no necesariamente es bueno. Por eso Pablo dice, hay un pasaje aquí, voy a buscarlo. Doble honor, creo que es doble honor, donde dice doble honor. Sí, doble honor. Timoteo. Si algún creyente o creyente, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada a la iglesia. Claro, porque como la iglesia se ocupaba de las viudas, es decir, de aquellas ancianas que no tenían familia, las iglesias las sustentaban. Entonces dice, si alguna tiene, ya, si alguna creyente tiene viuda, en otras palabras, está a su cargo, que es parte de su familia, que las mantenga. ¿Ya? Otras palabras, yo voy a ser hijo de una mujer que es viuda porque mi padre murió y yo no me voy a hacer cargo de mi madre. Claro que yo estoy compelido, obligado a hacerme cargo de mi madre, la viuda. Y dice Pablo, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, es decir, para aquellas que realmente no tienen ninguna persona quien les ayude. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pasaría si alguna viuda tiene un hijo que no es, que no es cristiano, es pagano y no la ayuda? ¿La vamos a desechar solamente porque tiene hijo? Pero si su hijo es pagano. No, que la mantenga su hijo. No, no es cristiano su hijo. Es que es como si estuviera muerto ante el pacto. Exactamente, es que esta persona realmente no está incluida dentro de esta palabra. Porque esta palabra está dirigida a los miembros del pacto. Si alguno que es creyente, si algún creyente, en otras palabras, algún miembro del pacto tiene viudas, que las mantenga. Dice luego Pablo, ¿verdad? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos dignos de doble honor. Esta palabra gobiernan, ya hablamos la vez pasada, que está más como dirección, más en el, en, tiene más, o sea, que aquí está mal traducida. ¿Ya? La otra vez, no sé si se acuerdan que hablamos de ese tema, que esta traducción no estaría tan adecuada. ¿Ya? Sí, esa es la de, la de. Aquí está. Mira, la si palabra. Te encuentras más, si te encuentras más carritos, adiós más. Proistemi, que está más, más sobre una palabra que significa estar delante, presidir. Está como dirigir, ¿no? Como pro ya indica algo que te está diciendo hacia dónde vamos. ¿Eh? Estar delante, tiempo futuro. Bueno, la cuestión, ese no es el tema, porque yo sé que esta palabrita a mí me causa problemas, porque yo sé que los ancianos no gobiernan. ¿Ya? Los ancianos dirigen, los ancianos apacientan, los ancianos enseñan, cuidan, pero no gobiernan. Disipulan. No, gobernar a la gente, no, eso, esa idea. Sí, no, porque gobernar se tiende a... Okay, ahora vamos a buscar todos los... Samu, te escucho, ¿sabes? Entonces dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Claro, está hablando de finanzas, directamente. Los ancianos que gobiernan bien, otra para los ancianos que dirigen bien, que les enseñan bien, que los discipulan bien, hombre, sean tenidos por doble honor. ¿Y cómo vamos a tenerlos por doble honor? No necesariamente solamente aprendiendo de ellos, que eso es parte del honor. Parte de, del honor es poniendo cuidado y atendiendo lo que ellos nos enseñan. Pero Pablo es claro, o sea, estas cosas no están relacionadas, o sea, las cosas como son, Pablo es claro, y él está hablando aquí de finanzas, y dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, o sea, la explicación de lo que está diciendo aquí lo va a sustentar con la escritura. No pondrás bozal al buey que trilla y el obrero es digno, y digno es el obrero de su salario. ¿Ya? Contra un anciano no admites acusación sino con dos o tres testigos. Eso es parte de la honra. A los que persisten en pecar, repréndelo delante de todos. Ta, 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 ta. Hermano, y eso me enseña algo, y pueden diferir si quieren, pero
a mí me enseña que lo que estos hermanos estaban enseñando no solamente era hablar de la salvación y hablar de la salvación y hablar de la salvación, sino que le estaban enseñando cosas que tenían que sacar provecho para que la gente dijera, wow, lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Gracias. Porque de verdad que yo no sé de dónde se saca que por el simple hecho de hablar de cosas solamente abstractas, es que la gente entonces tiene que pagarte, como si tú fueras tu, ¿verdad? Como pasa hoy en día. Sino que, más bien, estos discipulados eran una vida real, completa, donde se les enseñaba de todo. Esto tenía valor real de mercado, podríamos decir. De todas cosas, de toda la vida. Y eso, ya, hermano, total. Eso yo lo he vivido, yo le doy gracias al Señor, donde el Señor me rescató, eso yo lo viví. O sea, los ancianos en aquel lugar no solamente me hablaban, ¿verdad?, de cosas etéreas, del amor de Dios, sino que me llevaban en su carro y me enseñaban destreza, ¿sabes? Me enseñaban cómo evangelizarle a las personas. Me montaban en su carro y dábamos un viaje al otro lado del país a hacerle un favor a una persona, y de camino yo tenía que aprender cómo arreglarle un mueble a una señora. Y entonces eran cosas prácticas que también me daban herramientas a la vida. O sea que no estamos hablando solamente del discipulado, significa, ¿verdad? Sí, como que solo se refiriera a cosas espirituales y religiosas. Es que la vida espiritual es la vida en todos los aspectos. Acá, Pablo, por ejemplo, el que es enseñado en la palabra, pero la palabra tiene impacto en toda la vida, no solamente qué. O sea, tiene impacto en todo. Uy, ¿qué pasó ahí? Bueno, no os engañéis, dice pues Pablo, después de decir, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. En otras palabras, aquel que te enseña, hermano, pues hazlo partícipe de cualquier buena cosa. Y luego dice Pablo, un pasaje que a los cristianos les fascina. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. A mí me da risa, wow, porque ese pasaje lo usan bastante. Todo lo que el hombre sembrar, eso sea. Pues sí, pero eso está en relación a lo anterior. Eso está en relación a lo que acaba de decir con respecto a todo el que instruye en la palabra sea partícipe de esa buena obra. Buena cosa es lo que ustedes le comparten. Y luego, o sea, que esa parte, lo que le estoy diciendo, hermano, ya, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo está aplicando todo el principio del diezmo en este pasaje. Porque como vimos, el diezmo está no solamente para el servicio de quien enseña, en primera instancia. Luego Pablo termina diciendo, hagan el bien a todos, mayormente a los de la fe. En ese está incluido aquellos, o sea, tú mismo y a todos los demás. Pobres de tu congregación, de tu familia en la fe, es decir, de todo. Pero este punto en el que empezó Pablo diciendo de los que enseñan en la palabra sean hechos partícipes de toda buena cosa, eso es inevitable. Entonces, sí, se tiene que enseñar y no hay nada que hacer, ¿verdad? Ahora, y ahí es donde viene el punto. Si una persona entonces le da a aquel quien le enseña, entonces una persona le puede dar a alguien que no es su pastor. O solamente a su pastor le puede dar. Bueno, si está aprendiendo de otra persona, tiene toda la libertad del mundo para dársela a aquella persona de la cual está aprendiendo. Ese fue mi caso. Yo estaba aprendiendo de alguien más y yo a quien le daba el diezmo era la persona a quien yo estaba aprendiendo. Y luego
anciano de la iglesia, reclamó el hecho de que yo no se lo daba a él. Sí, yo sé que tú eres el anciano de la iglesia, pero yo quien aprendo es de él. Pero es que él no es el anciano de esta iglesia, él es un líder. Pero es que de él estoy aprendiendo, es a él que se lo doy. Ese principio es el principio de Pablo. Ahora, sería totalmente distinto si ese anciano recibiera los diezmos y después los reparte con todos los que sirven. Sería distinto. Pero como yo sé que no es así, como yo sé que se lo queda a él, yo no se lo voy a dar a alguien que se lo queda a él. Si yo no estoy aprendiendo nada de él, lo siento mucho, por muy anciano que sea. Eso ejerce el dominio la persona, el diezmante ejerce el dominio. Ah, pero es que él no es anciano, no es un ministro ordenado, no es un obispo. ¿Que dónde dice la Biblia ahí que se lo tienes que dar a un obispo? En el contexto del pueblo de Israel se lo daban a los levitas, siervos de Dios, miembros del sacerdocio. Pero ahora todos somos sacerdotes y todos somos reyes. ¿Y entonces en qué quedamos? Es decir, todos en función de sacerdotes toditos tenemos la potestad para recibir esos diezmos. Y el diezmante tendrá, ¿verdad?, la carga en su corazón de decidir a quién lo da. La responsabilidad de ese ministro. Por eso es que a Gary North no le gusta este punto. Y dice Gary North, no, tu diezmo no puede ir a una institución para eclesiástica. Sí, ahí se le fue la mano. De ahí es donde se le va la olla, ¿verdad? ¿Cómo que no puede ir a una institución para eclesiástica? Para empezar, que es iglesia. Para empezar, que es iglesia, Gary North. Ah, entonces ya, entonces ahí cae él en la reducción de que la iglesia es la institución. Eso hace. No somos todos. Y ya desde ahí ya va cojo, pero cojo que le hace falta como los dos pies y como que el tipo no tiene ni manos ni para caminar nada. El tipo va cojo, va sin nada. Que la iglesia somos todos. Entonces, si yo se lo doy a un líder, se lo estoy dando a la iglesia, que es ese líder. Y si es alguien que no sabe, que no tiene ningún cargo en la iglesia, pero esa persona es la que me está discipulando, yo soy libre de entregarle a él el diezmo. Soy libre porque él es tan sacerdote como yo y es como sacerdote como el anciano. Ahora, es diferente que una persona diga, es que, bueno, a mí me enseña José o me enseña Samuel. Pero a mí, como me cae bien Gerardo, digo yo, se lo voy a dar. Que Samuel, él le enseña y todo, pero no me cae muy bien. O sea, es algún problema en mi corazón. Que usted es Josué y usted es Samuel, que usted es José y usted es Samuel, no se van a dar cuenta, porque eso está en mi corazón. Por eso es que Dios no establece una institución que vaya y te pida cuenta. Por eso es que eso, esto es falso, de llegar y pedir cuentas como llegó este anciano y a pedirme por qué, y porque yo le estoy dando el diezmo al otro. Para empezar, ¿quién le dio la autoridad para poder cuestionarme a mí? Si el diezmo es algo entre él, entre Dios y yo. Es algo entre ellos. Por eso es que él dice que si tiene un pleito con tu hermano, resuelve eso primero y luego va y... Bueno, tal vez, pero ya, o sea, ya entre nosotros yo le diría, sí, bueno, pero a ver, decime vos, ¿con qué autoridad me venís a cobrar? O sea, sí, hey, está bien, ¿tenés algo contra mí? Bueno, ya me lo dijiste, ahora yo te pregunto a ti, ¿con qué autoridad me vienes a cobrar el diezmo? ¿Cuándo el Señor te dio a ti esa autoridad para cobrarlo? Porque es que en la Biblia no existe esa institución en la que te va a ir a cobrar, porque está en total dominio del diezmante. Por eso ustedes, hermanos, si algún día los hermanos no quieren dar el diezmo, hermano, ustedes no lo van a ir a cobrar. Si ustedes van a hablar, va a ser en los términos de Pablo.
como decía Pablo, no porque yo busque ganancia de ustedes, se los digo para que haya fruto en vuestra cuenta. Amén. Hasta que aprendan a dar. Pero no es cuestión de que porque me lo tenés que dar a mí, porque a veces se, porque uno sabe cuando es que la cuestión es que quieren dinero. Uno lo sabe. ¿Ya? Y en este mi caso así fue. Este anciano quería dinero para él. Se notaba a 10 kilómetros de distancia que venía eso. Entonces, si yo digo, ok, yo se lo voy a dar a Gerardo y a Samuel no. Pero obviamente, Samuel a mí no, Samuel es el que a mí me está enseñando, yo soy el que estoy faltando a este principio. No estoy dando doble honor, mucho menos a los que me enseñan en la palabra. Pero eso, hermano, es algo que yo voy a pagar y que Dios me lo va a hacer pagar a mí. Por eso, José, en este caso, Samuel, a mí no me van a ir a reclamar nada. En otras palabras, eso déjenselo a Dios. Dios va a cobrar esa factura. Como la justicia. Sí, sí. La justicia divina. La justicia divina. Ni más ni menos. En la justicia tú no puedes hacer tu propio juicio, porque eso sería venganza, y el Señor dijo que eso le toca a él. Entonces, ahí la pregunta que trae este Gerardo es si aplicaba, ¿verdad?, el procedimiento que el Señor nos recuerda del pacto sobre que es mejor resolver los problemas en la primera instancia más posible, que es con la persona que tiene el problema. Pero en el caso de lo que está corrigiendo Lester, para ver esta aclaración, está diciendo es que si en ese tema lo que está involucrado es el diezmo, hay una bandera roja, porque no se supone que nadie venga a cobrarte el diezmo que no sea Dios. Sí, porque sí, que son dos cosas diferentes. Nosotros podemos, okay, tengo algo contra ti. Ok, yo tengo algo contra ti, José. No me has pagado eso que me debes. Exacto. Y vos me preguntás, pero un momento, ¿quién dice que yo te debo? O sea, yo, una cosa es que yo sienta algo contra ti, otra cosa es que yo tenga razón. Son dos cosas distintas. Entonces yo puedo llegar pidiendo diezmo y no necesita necesariamente, o sea, no necesariamente es que yo realmente los tengo que recibir y que yo tengo la autoridad para irlos a cobrar. Y entonces se puede exigir el diezmo desde el púlpito, del altar o algo así. No se puede exigir, se puede enseñar del diezmo, eso sí. En otras palabras, es necesario que se enseñe el diezmo porque es parte de la ley. Sumamente necesario, pero aquí es por eso yo les decía, la pureza de la enseñanza está en que por un lado se le enseña al ministro y por otro lado se le enseña al pueblo. En otras palabras, el pueblo tiene que aprender a diezmar, tiene que aprender a ofrendar. Pero en otras palabras también, el ministro tiene que aprender a enseñar sin deseos en su corazón de estar buscando esa ganancia. Es parte de también, el ministro tiene que aprender también. Cuando voy a enseñar esto, lo enseño con un corazón puro, con un corazón limpio. Como Pablo, que decía, yo no es que yo gane, yo busque algo de ustedes. Yo he trabajado con mis propias manos, le decía al pueblo de Corinto. Y nadie me va a quitar esta mi gloria, decía Pablo. ¿Podemos llegar a ser así? Sí, claro. ¿Podemos usar el púlpito un día para hablar de esto con toda pureza? Claro que podemos hacerlo. Donde tenemos que tener cuidado es de caer en esa otra... de otra esfera donde caen muchos que enseñan esto porque tienen ansias de ganancia. Ahí me gustaría hacer un comentario, ¿no? Eso tiene que ver mucho con las instituciones humanas que uno crea, por las cuales entonces se cobran estas cosas. Porque eso entonces implica que yo como persona empiezo a depender de eso que los hermanos ofrendan, diezman, lo que sea. En el momento en que yo dependo de eso, tenlo por seguro que por más
que la mentalidad más pura que tenía se va a ir, porque yo dependo de eso. Entonces, por eso es que Pablo nos enseña hermosamente, yo trabajo con mis manos, porque pues, lo que Pablo está diciendo es que yo no dependo de ustedes, yo dependo del Señor que me dio estas manos y yo las uso para trabajar. Entonces es hermoso porque incluso, y ahí estoy, ¿verdad?, cogiendo prestado a otros hermanos que he escuchado esta enseñanza de que Priscila y Aquila al parecer aprendieron de Pablo, de esta técnica que él usó, eso se dice mucho. Eso, ¿verdad?, eso se, ¿cómo se dice?, se asume mucho por ahí. Pero no me estaría muy, ¿verdad?, no sería una sorpresa para mí, porque si él ya admitía que él trabajaba y él tenía, ¿verdad?, su forma de hacer tiendas ¿verdad?, y trabajar con tela y demás, pues no me sorprendería que parte de su discipulado haya sido decirle a otros apóstoles cómo sustentarse para que no dependieran de los hermanos. Y lo menciono porque esto pasa a mucha gente que cuando entran entonces a ser ministros de instituciones, obviamente de ahí es que ellos devengan el salario con el cual entonces pagan la casa, que eso está todos los meses, mes tras mes, pagan la luz, pagan el agua, pagan el carro, pagan todos sus gastos. Entonces, si los diezmos bajan, eso significa que yo voy a tener un problema en mi bolsillo. Y de ahí es que mucha gente entonces se amarra. A lo mejor no fue su primera intención por la cual están ahí, pero terminan amarrados ahí porque terminan dependiendo. Y ese es el error cuando nosotros, como, ¿verdad?, como líderes que el Señor está poniendo, no debemos caer, nosotros no debemos caer ahí. Y por eso es que para evitar, deberíamos evitar ese tipo de institución. Exactamente. Para no obligarnos a nosotros a caer en esa tentación, digo yo, ¿verdad? Yep. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y esto, ¿verdad?, esta conversación lo que ha traído es convicción y confirmación es acerca de ese mismo punto, porque era algo que Millo y yo habíamos discutido cuando empezamos, y era ese temor a depender, ¿verdad?, de que dónde iba a estar nuestro corazón, si nuestro corazón iba a estar de lleno con la gente, con lo que el Señor puso en la comunidad, o si iba a depender de esos diezmos, de esas ofrendas y de ese, ¿verdad?, de esas ganancias, que, ¿verdad?, como bien explicaste, Lester, se puede hacer, ¿verdad?, pero como Pablo lo hizo, ¿verdad?, con un corazón puro, pues para no caer en esa tentación, pues decidimos hacerlo, ¿verdad? No, ¿verdad? Es lo que yo pienso que sería lo más óptimo. Es importante que la gente aprenda a dar, eso es importantísimo. Claro, claro. Sí. Porque el diezmo, recuerda, es un diezmo que también tiene que ver con el dar al pobre. Eso es sumamente importante, la gente tiene que aprender a hacer eso. Claro que si nosotros la acostumbramos a que solo al ministro se le da, entonces estamos privando a la gente de que aprenda a darle al pobre, que es un principio básico durante toda la escritura. Acordarse del pobre, acordarse de la viuda, acordarse del huérfano, del extranjero. Eso es Santiago. Uh-huh. Sí, esa es la religión, dice, esa es nuestra religión. Exactamente. Entonces el diezmo prácticamente hace que también aprendamos ese punto. Por eso es importante enseñarle a la iglesia esto. Hermano, cuando enseñe el diezmo, no solamente hablen del primero, que es precisamente para sustentar a los ministros, que es necesario también. Es necesario. ¿No creen que aquí ahora mismo tenemos un misionero en Malí, en África? ¿No creen que él necesita? Claro, sí. Claro que necesita. Claro, claro, amén. Y yo creo que es eso mismo, ¿verdad? Educar a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos acerca de los diezmos, que no se limita a una sola específico, ¿verdad? Sino a eso mismo que acabas de decir. Claro, entonces, eso es necesario. Hermano, sí. Y corríjame, pero el ministerio apostólico, ¿verdad?, el misionero, dentro de eso está esto que estamos haciendo.
tiene como prioridad encargarse de la viuda y los huérfanos. Reiteradas veces se le dijo a Pablo, le dijeron, tú vete, pero de lo único que te decimos, te pedimos es que no te olvides de las viudas y de los huérfanos. O sea que, de hecho, en la Edad Media el apostolado se entendía como la atención del huérfano, del pobre y del extranjero. Claro, como ¿qué? No había misión transcultural, entonces el apostolado se había tornado la atención a los más empobrecidos, sí. Pues hasta... ver, no. Sí, dígame. Lo que quiero decir es que esta obligación de los pobres, las viudas y los huérfanos está atada a nuestro ministerio. Que no podemos una cosa sin la otra. O sea, ¿verdad? Sería ilegítimo tener unos fondos y usarlos solamente para una cosa y olvidarnos de los huérfanos. Es lo que quiero decir. Claro, totalmente. Porque unas cosas son los fondos del ministerio apostólico, en otras palabras, son una de los ministros, una cosa son los fondos de ellos, otra cosa son los fondos de la congregación, fondos de la iglesia. La iglesia tendrá que el deber cada 3 años, de por lo menos cada 3 años, compartir con los pobres. Pero otra cosa son mis propios, como ministro, mi deber de ver los pobres y de atender a los pobres. Por eso en muchos casos, por lo menos en África, donde, bueno, yo hablo por este misionero que está en África, está precisamente en Malí, trabaja con personas en situaciones difíciles, de sus propios fondos, él lo usa para el servicio a la gente. No es que está pidiendo que otros gasten en ellos. No, él lo hace. Esto es parte de ese apostolado que usted habla, de que es parte de la misión del apóstol. ¿Ya? Pero la iglesia en general también tiene esa obligación, y no es que solo el apóstol lo va a hacer. ¿Me entiende? Pues sí, sí, claro. No, claro. Estoy hablando del ministerio, como para decirlo de una forma moderna, del ministerio apostólico. O sea, por ejemplo, nosotros estamos reclamando que esto que nosotros estamos haciendo se llama un ministerio apostólico, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, sería ilegítimo que nosotros no, ¿verdad? No las echemos de ministerio apostólico y abandonemos a la piedra. Pues realmente no lo somos, entonces. Realmente no somos un ministerio apostólico si no hacemos exactamente. A eso me refería. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Hermano Gerardo, ¿todo ha quedado claro? ¿Ha quedado más confundido? No, estoy bien. De verdad que sí. Me hacía falta. Es necesario aprender estas cositas, recordarlas, si ya las sabíamos. Nos olvidamos de estas cosas y terminamos haciendo desastre. A lo que me refería ahorita está en Marcos 5, para darte referencia, 23-24. Marcos 5, 23-24, es lo que me refería ahorita. Marcos 5, 23 al 24. Le robaba a Ducho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Adiós, Mateo, ¿no? Dije Marco. Ah, bueno, Mateo. Mateo. Mateo, ¿cuánto? ¿5? Mateo lo mismo, sí. 5, 23, 24. Vamos a ver, aquí está. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Importante. Que eso es lo que estaba aplicando, ¿verdad? Lo que está hablando ahorita. Como tiene que ver con gozo, obviamente ahí no hay gozo, ¿verdad? Hay conflicto y no estás gozando realmente eso que estás dando, ¿verdad? Mm. Y lo está poniendo en ese contexto también. Que sí, eso aplicaba a la pregunta.
Muy interesante, sí, claro. Imagínese tener gozo con todos y tener conflicto con la gente, muy importante. Hermanos, lo dejamos por acá entonces porque ya llevamos mucho tiempo. Sí, ya, yo me imagino que ya allá es bien tarde, ya, son como las 2 de la mañana. Ya van a ser las 2 de la mañana. Wow, hermano, gracias, gracias por su tiempo y su sacrificio de, ¿verdad? Estar hasta tan tarde en la noche. No, yo disfruto esto con ustedes, hermano. Yo me siento muy contento de tener esta oportunidad. Espero que en la próxima vayamos adentrando un poco en cada uno de estos diezmos. No sé si quieren empezar con el segundo y el tercero, que es de los que se habla menos, para dejar el primero de último. Vamos, sí, sí. Me parece bien. Sí. Vale, la próxima semana, entonces, si gustan, empezamos a hablar del segundo diezmo, que es el diezmo del placer, es el diezmo del gozo, el diezmo del para uno, ¿no? Para su familia. Y vamos a encontrar todos los principios bíblicos que respaldan eso. Voy a parar la grabación. Vale.